Muy bien, amigos, estamos nuevamente con otro video más en Videos Chapín, como siempre. Estamos aquí con la gente, con el grupo Videos Chapín, se están bronceando, dice que no se quieren quemar, la verdad no sé por qué lo hacen si ya están más quemados que yo. Mírate, Marco, cómo está. Mira, Marco, cómo está, parece como que ojera. No, vale 50, puede ojera 35, la 20, no hay sueño. No hay ni su más que está muy caro las cosas, muchachos. Sí. Disculpe, ¿qué tiene? Te van a consumir todo, van a consumir todo. ¿Pero qué tienen de comida, digo? Pollo frito. Pollo frito, pescado, ¿y qué más? Camarones empanizados o algo así. Solo pescado frito. Bueno, ¿qué van a ordenar ustedes? ¿Pollo frito o qué? El que el pescado como que está un poquito caro. ¿Por qué te es pescado? ¿Pescado frito? ¿Vale 50? Yo prefiero pescado. ¿Qué más? ¿Pescado a la chiqui, tú? Pescado. ¿Es pollo frito? Yo quiero saber eso también. Ese es para él. Yo necesito una grapete de esas. Es para él. Orange no venden, ¿verdad? No. Marcos, ¿qué vas a pedir? Un pollo. Un pollo. Botas, ¿qué vas a pedir? ¿Qué van los pescados? 50, creo. 50 va. Dame una 7. A ver, ¿qué voy a pedir? ¿Y tía, sí, qué vas a pedir? Botas, va a pedir una. Un litro de pollo. Digo, Marcos, ahí está como Terminator. Le van a dar en la frente. Un gran agujero en la frente a tener. Terminator. No, es que yo. También está Colón. Colón, ¿qué vas a pedir? Por lo más económico, pollo. 35 vale el plato y 50 vale camarón. ¿Cuánto? 35. No hay, ya 20, sueño. Ya 20, no hay. ¿Por qué pensaste 10 para? Pollo, mejor pescado, mocha. ¿Cuánto vale, ve? 15 barras más. 5 pedazos. Señor, él acompaña el pollo. Disculpe. Allá mi tía, 10 de agua el pollo. Ay, me quedé hasta impresionado. ¿En 5 vale eso? Por mí está bien el pollo. ¿El pescado que trae? Pescado, trae espinas. Trae ensalada. ¿Qué más? ¿Qué más? Solo ensalada. Señor, no hay un descuento, ahí compramos 5 platos. ¿Y el pollo qué trae? Ah, sí, porque ya somos bastantes. Sí. No, 35, ¿vale? Y pero el pescado solo trae ensalada. Vaya, ¿ves? Okay, no, es muy caro. Ey, Allá, 50 pescado, camarón. No, aquí también trae camarón, ahorita me di cuenta. Trae camarón el pescado aquí, ¿no? ¿Viste que te estoy diciendo? Es igual, pescado, es como ¿qué? Siempre. Aquí no cambia la cosa. ¿Y el ceviche qué vale? ¿Va el ceviche? Allá la nueva. Vamos libres. Yo quiero un pescado. Ey, pedimos una agua. Yo pedí una grapete, pero. Yo igual. Yo pedí una seven y me trajeron una torón. Verde. Es que seven no hay. Aquí no hables en español. Pero esto no está bien. Este sabor nunca lo había probado, pero está caliente. Está bueno. ¿Qué pasó? No, el sabor adrenalina. Esperar a que venga la comida, dar un poco de marisco y todo eso. Sí, vamos a esperar. Ya vino el marisco. Tiene gorra. Normalmente esta es nuestra tradición, no es el marisco. El marisco ya lo tenemos ahí, está explicando cómo está la cosa. Lo único es muy caro, mucha. Sí, mucha. El más barato 50 y el más 75, 125, 150. Yo tenía de adulto 15. Aquí de por sí, No, normalmente todos los días. Bueno, todo en Guatemala, caro. Aquí, ahorita últimamente en todo el país está perro. Ay, Dios. Está solo, caro. Sí, miren, ahorita que veníamos. En las noticias se van a dar cuenta de cómo están. Ah, pueden ver la noticia. Ellos toman con helicóptero, pasan por aquí a veces. Ajá. Solo, ahí pueden ver el ejemplo que esto sí que. Ahorita falta todavía, esto falta todavía. Sí, ahorita no ha llegado la gente. Ahorita viene gente todavía por los cuatro caminos. Por Cocales, es un gentío, No, sin mentiras.
todos los cuatro. ¿Te imaginas cuántos? Todos los de Oriente y de Occidente vienen a la playa. Ah, sí, se vienen a la playa, sí, se vienen a distraer. No, pues eso es algo bueno, man, que se vengan a distraer. Ah, yo te pedí una mamita, qué rato. Va, pero igual, ¿qué otro sabor hay? Naranja. Dame una naranja. La chica la agarró, se vos también. La chica me robó mi agua. Sí, la iba a traer para acá, le dije los sales. Yo. Un par de huevos duros, pero. Yo quería huevos duros, pero no. Bueno, vamos a esperar a que venga la comida porque la verdad ya tenemos mucho hambre. Y ya que tenemos la comida aquí presente, pues a comer se ha dicho. Creo que Boris no le amagó y ya se hartó la mitad. Pobre pescado. No, un pedacito. Pobre pescado. Vamos a comer. Ahí está la Yassi. Vamos a comer. Marcos y Fabiola. También Colón. Vamos a. ¡Ah! Su máscara. Creo que soy muy alto para este techo. Un chavo soné la cabeza aquí. Pero bueno, así es la cosa, muchachos. Ahí la ya Chiqui trae mi pedazo de pollo. Y esto está delicioso. ¿Qué opinan? Sí, está bastante rico. Lo malo es que yo quería pescado, pero ya no había. Ah, se acabó el pescado. Cierto, se acabó el pescado. Bueno, lo bueno de aquí es que estamos comiendo y calidad la sombra y todo. Lo malo es que creo que siento que está un poco caro. Pero yo se los advertí, ¿no? Que esto va a estar caro. Ahorita está caro todo. Así que es Semana Santa y todo lugar se pone caro. Ahorita aquí no vas a. Aquí no van a... en Semana Santa no van a entrar a un lugar donde vayan a comer barato, mucho. No. Se encuentra... A menos de que compres papitas en las carretas. No, muchachos, eso sí que. Ah, esto va a estar delicioso. Coman, muchachos, porque yo voy a estar comiendo mi pañuelo. ¿Qué para abajo estoy grabando. A mí igual lo mismo se pasó una vez. La Fabi estaba mejor grabando, así que le quedo dando vueltas. No, está bueno. No, sí está bueno. ¿Qué no fueron? Entonces, una vez al año que comamos así. Es que faltaron para yo no, yo lo que veo, yo lo que veo en la mayoría que yo pollo que pescaba con él, muchachos. Ya no hay pollo. Está carito. Y además ya no hay pescado. Mira, estamos en la manera de buscarlo más económico. Lo metemos en el restaurante o está valiendo 120, 130 plata. Es más caro. Solo podía sentarse te cobran 50 baros. Sí. Y pues hallamos lo más económico. Mejor lo compro ahí y voy a comer afuera. Va a quedar más común. ¿Sale mejor? No, voy a tener que dejar mi boxer ahí en comida. Yo no como pescado día a día, así que voy a. ¿Sabes limón? Ya sí, ¿sabes limón? Pues es cuando hay que agarrarlo. No, todo está muy delicioso. Ahorita que tenemos la oportunidad, pero pues, hay que aprovechar esto. No, hay que engordar más. Bueno, ya que mi Guatemala se celebra esto, no hay que darse a magar al marisco. Al marisco. Es la comida la más mental en Guatemala. Es la comida tradicional. De Semana Santa. Este no es de Semana Santa, es de vos. No, de Semana Santa es de pescado seco. Ah, es la comida tradicional. Pero nosotros, nosotros desobedecemos eso. Cambio, Marcos, es el cupo seco, ¿no? Económica, Marcos. Dos varitas la onza. Bien tostado, yo. Me trae un agua. Estoy comiendo, ¿sí? Pero con el precio. Yo no tenía agua todavía. No me convence, el precio. Sí, estoy comiendo, pero estoy pensando en el precio, es muy caro. Sí, bueno. 30. No, hombre, no piensen en eso, ya al ratito se ponen a pensar, ¿no? Ahorita cómo. Ay, disfrútenlo, todos más tardecito igual lo van a pensar. Como ya más tarde, cuando terminamos, no, no, agua. De cualquiera, no importa, lo que sea. Yo si no le amaba el sabor, muchacho, lo que sea agua y ya está. Igual te da. Da igual, con que sea agua, con que sea gaseosa, ahí está. O un fresco. O una botella de agua.
Bueno, quiero darles una pequeña vista de lo que la playa está bastante llena de gente. Bueno, por el momento no hay tanto porque aún no han llegado todos, pero espérense a que lleguen. Aunque sí, ya hay un buen puñado de gente, ¿eh? Esto va a estar bastante divertido, creo yo. Bastante entretenido. Vamos a disfrutarlo mucho. Vean la cantidad de gente que se junta aquí en esta playa de Tecojate. Estoy a la orilla de donde empieza la gente y aún así se puede ver que es bastante. Por allá. Y para allá. ¿Pueden apreciar esto? Es un montón de gente que ha venido a disfrutar sus vacaciones de Semana Santa, ya que no todo el tiempo pueden estar paseando en una playa, sino vienen gente de casi todos los departamentos de Guatemala. Desde todos, desde Petén se vienen, así que yo los he visto, yo he preguntado a veces de dónde vienen, de Petén, de dónde vienen, de yo que sé, Santa Lucía, algunos por ahí nomás, Nueva Concepción, algunos de Quiché, Sololá, Tecpan. La verdad que aquí se reúne toda Guatemala. Bueno, no todas las personas, pero un poquito de cada región. Un poquito de cada religión también. Bueno amigos, entonces eso fue todo en este video. Gracias por estar con nosotros. En un momento nos iremos a echar un chapuzón y claro que vamos a grabar ahí también. Gracias por estar con nosotros. Y nos vemos hasta la próxima. Se cuidan por ahí.